Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches. Hola, Noelia. Hay una canción que así lleva el título, Noelia. Sí. Sí, ya sabe usted, ya sabía. Sí, ya la he escuchado. Creo que es un español. Sí, creo que es un español. Bueno.
Hoy va a estar interesante. Vamos a ver, le voy a introducir un cuadro de herramientas digitales que no está en el programa, pero es interesante que que ustedes lo tengan. Va una explicación bien clara de qué son herramientas de Google que están disponibles gratuitamente. Pero ahí les puse un cuadro. Van dos cuadros, en realidad es lo mismo, pero uno está un poco, bueno, está más claro quizás. Pero ya se lo había incorporado y ahí lo dejé para que lo tengan ustedes y puedan copiarlo, porque uno está como una imagen que no se puede despedazar, si se puede utilizar esa palabra. Y luego otro sí, pues está en Word, lo puse en, bueno, ya vemos algunos. Ya que algunos se están incorporando, bueno, va a estar interesante ahora. Les decía a sus compañeros, los que no escucharon, que he incorporado un par de cuadros donde hay unas explicaciones, bueno, un par de cuadros de herramientas digitales que quiero que ustedes las tengan. Ciertamente esto es introducción al marketing digital, pero todos ustedes son acelerados por el tiempo en el que estamos viviendo de la internet. Entonces les va a ser fácil poderlos utilizar. Hay alguna aclaración que ya cuando lleguemos se las voy a hacer llegar, porque ciertamente son herramientas digitales de Google que están disponibles gratuitamente, pero cuatro van ahí, cuatro, sí, cuatro, sí, cuatro. De esas cuatro, dos tienen que ser creadas por el administrador de la URL que ustedes tienen. Y otras dos, pues si son de uso público, que las pueden bajar o no bajarlas, sino que entran como una herramienta y ahí las tienen disponibles y pueden hacer análisis, que también está dentro del contenido. Vamos a iniciar ya porque ya estamos un buen grupo. Voy a compartirles pantalla, creo que ya tengo abierto. Ok, aquí estamos. Perfecto. ¿Lo están viendo? Sí, ¿verdad? Sí, se miró. Ok, denme un momentito, por favor. Denme un segundo. Perdón. Gracias. Bien, primero querido, bueno, aquí se quedó congelado esto. Bien, pero bueno, ya que estamos ahí, yo lo había incorporado porque quiero que vamos a eliminar esta. Vaya. Primero quiero que sepan dos términos. Hay muchos términos. Creo que les voy a incorporar algunos términos. Que son directamente relacionados a la internet y que es importante que ustedes lo conozcan y que lo tengan ahí. Yo lo preparé porque para precisamente estos cursos y porque es necesario que los tengamos, ¿verdad? En primer lugar, quiero que sepan que hay una diferencia entre alcance e impresiones. El alcance es cuando hablamos dentro de una plataforma o de una plataforma social, como Instagram, Facebook, Twitter, cualquiera, nos referimos específicamente a la cantidad de usuarios que han sido impactados por una publicación dentro de la interfaz de forma efectiva. O sea, quiere decir de que si yo ando blogueando, ando viendo un sitio web o un portal web, que es lo mismo, o un blog corporativo, les decía yo que un blog corporativo es otra página web dentro de una página web donde el propietario de este portal tiene solamente contenidos que son de interés específicamente para un target o para un segmento del mercado. Por ejemplo, si fuera una tienda
una compañía de que vende artículos para niños, por ejemplo. Y dentro de esos artículos para niños muy chicos, medianos y ya grandecitos, cuando pasan a la edad de adolescentes, ¿no? Entonces, los adolescentes tienen otro tipo de aficiones e intereses. Entonces, podría tener dentro de su oferta de productos, tener solamente juegos. Por ejemplo, juegos de esos digitales. Entonces, tener un blog corporativo solo y específicamente para donde cualquiera que entre va a ver ningún otro contenido que no sean juegos. ¿De acuerdo? Entonces ahí van a estar y van a encontrar todos. Hace poco vi que va a haber una, creo que una película, algo así. Entonces, algo así tendría que ser, ¿verdad? Bien, entonces, ¿cuándo es que los impacta positivamente o que los impacta? Es cuando yo entro a ese feed, a ese contenido y me quedo viéndolo. Ahí ya me impactó. Entonces, eso es un alcance. O sea, la cantidad de personas no solo es un like, porque un like yo lo puedo dar sin verlo inclusive, o abrirlo, darle like y cerrarlo. Eso no me ha impactado, entonces no es un alcance. ¿Ya? Entonces, y la impresión es una métrica que nos dice la cantidad de veces que el contenido es mostrado en la pantalla de los usuarios. Denme un segundo que alguien puede estar escribiendo de sus compañeros. Denme un segundito. Sí, ya lo mandé. Ah, ya lo mandaron. Si se vuela, no puede tener la cámara, está en el tráfico. No hay problema. Perdonen, aquí vamos a contestar aquí. Perdón, ya. Bueno. Entonces les decía que esas son las impresiones, ¿no? Cuando es mostrado en la pantalla el contenido a los usuarios, ¿verdad? Es en síntesis una impresión de pantalla. Es como que ustedes impriman algo y lo pongan en la pantalla. Pues eso es lo mismo. Una impresión es como que ustedes imprimen en un impresor una hoja y la ven, la comparten, la ven y toda la cosa, ¿verdad? Entonces, esa es los dos términos que ahora quería que acuñáramos. Probablemente ustedes ya sepan, probablemente no. Lo importante es que lo tengan claro. ¿Qué es un alcance y qué son las impresiones? Porque sé que aquí hay algunas personas que se dedican a esto. Y si no, se van a dedicar pronto y quiero que tengan claro esos dos conceptos. Bien, ahora entremos a este cuadro, un cuadro de herramientas. Más abajo, en la otra diapositiva por aquí. Aquí se los planteo ya, pero aquí no lo van a poder, por ejemplo, copiar y pegarlo de una vez en el buscador, ¿no? Directamente. Entonces aquí lo tienen. Pero yo les hablaba a ustedes, por ejemplo, Google Analytics es un análisis de datos web, o sea, analiza datos. ¿Cómo es el uso? Seguimiento y análisis del tráfico web, el comportamiento de los usuarios y las conversiones, la cantidad de conversiones que hay de ser nada más un lead a convertirse en un cliente efectivo. ¿Cuáles son los beneficios que tiene para la empresa o para mí? Comprende el rendimiento de tu sitio web, toma decisiones basadas en datos reales y estadísticos y aquí está el enlace. Google Trends. Son investigaciones de tendencia. Es lo que le dije la vez pasada, que hay un, creo que se los mencioné, que hay un acuerdo entre todos los operadores por decirlo de esa manera, operadores o todos los dueños de las redes sociales y de las plataformas digitales, específicamente Google y Meta, que se pueden, no es la palabra correcta, digo espiar, pero es para efectos didácticos. Entonces, uno puede ver al otro y el otro puede ver al uno. Entonces, es para ver desde dónde me están viendo,
el tipo de contenido, el tipo de personas. Les hablé también del geomarketing, que utiliza todo este tipo de informaciones que estas herramientas nos dan para saber qué tipo de contenido yo voy a subir. Y ahí está. Y vamos a seguir. Está ChatGPT también, que es inteligencia artificial, que ya lo sabían, y si no, pues se pueden registrar y ya lo van a ver. Bien, entonces aquí se los dejo para que ustedes sepan y puedan cortar, pegar y hacer lo que ustedes quieran con ellos. Ahora entramos en materia directamente, ¿verdad? ¿Qué dice aquí nuestra compañera Alfaro? Bueno, a ver. Bien, entremos en materia directamente. Sección 2, objetivo 2. ¿Qué vamos a haber logrado al final de esta lección? Que ustedes y yo estaremos familiarizados con las redes sociales más importantes de hoy en día. Entonces, aquí no debemos de confundir herramientas digitales ni redes sociales. Ya lo vamos a ver. Y la Internet la Internet es todo y ellas están incluidas, tanto herramientas digitales como redes sociales están incluidas en la Internet. Y hay muchas más aplicaciones, porque ahí están el streaming, está los podcasts, están ¿qué les puedo decir? Las emisoras, la radio, cine, todo lo demás que ustedes quieran. Entremos. Internet. ¿Qué es? Es un término que se utiliza para hacer referencia a una red de computadoras o dispositivos, porque ahora antes solo era computadora, ahora cualquier dispositivo digital, ¿verdad? Y que está interconectado entre sí a nivel mundial. Y así estamos a nivel mundial, porque yo puedo ver lo que alguien está haciendo en Suecia, en Francia, en Uruguay, en Chile, en Asia, en África, en Australia, donde sea, alguien puede estar y yo estarle dando seguimiento. Convertirme inclusive en un seguidor de ellos, de las personas creadores de contenidos. ¿Cuál es el objeto? Bueno, hacer común la información de acceso público o común privadamente, común para los que somos privados, utilizando un lenguaje en el común, un lenguaje en común para la comunicación entre los dispositivos. Luego, Internet se inició allá por el año de 1969 en el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, desarrolló ARPANET, ¿verdad? Que es una red de ordenadores o de computadoras, no se utilizaba entonces el término dispositivo, sino que ordenadores, o sea, computadoras, ¿verdad? Y esto fue creado por cuando estaba la Guerra Fría. La Guerra Fría era un conflicto económico que se tenía, no era guerra así de te voy a matar yo y tú me matas, o invasión de drones, nada. Era una Guerra Fría, era un pleito que se tenía Rusia con Estados Unidos. Ya hemos escuchado la Guerra Fría y eso es una guerra económica básicamente. Y había un poco la parte de la geoseguridad, ¿verdad? O sea, seguridad periférica. Entonces, era para eliminar esto que ahora le llamamos hacker, que, no, que Rusia hackeara la red de computadoras, ¿verdad? Para ser menos vulnerable. Entonces ellos lo cerraron, hicieron una. Entonces se llamó, ahora eso lo conocemos como una intranet, porque una intranet es lo que yo desarrollo en mi empresa y que solo nosotros, todos los empleados, tenemos acceso. Y es más, dentro de esos accesos hay niveles de autorización, o sí, niveles de autorización para poder ver ciertos contenidos o para poder generar contenidos a partir de informaciones. Por ejemplo, si yo soy el gerente, debería tener, o dueño, por ejemplo, debo tener acceso a todo, pero mi gerente de mercadeo no puede tener acceso, digamos, yo puedo decir, no tiene que tener acceso a las finanzas, solo a los precios, pero no a las, y así sucesivamente. Entonces, esa es la razón por la cual, pues, se generó la Internet. Veamos siempre dentro de herramientas digitales a las redes sociales, ¿ya? Estas son aplicaciones o plataformas y programas disponibles en Internet. Ayudan a realizar diferentes procesos, tareas, son gestores que permiten crear, organizar, registrar y publicar documentos de una forma colaborativa. ¿Por qué? Porque yo subo un contenido y alguien lo puede modificar o
Sí, o eliminarlo, quitarlo, ponerlo, agregarle, hacer lo que quiera. Y luego postearlo o subirlo o hacer una publicación adicional o escribir un comentario, ¿verdad? Lo que sea. Estos sistemas de gestión de contenidos están formados por un conjunto de aplicaciones web, ya lo sabemos, que de un modo similar a un portal es una página web, pero entre todos funcionan más o menos como tales, que operan tanto en Internet como en una Internet, ya se lo expliqué, ¿verdad? Y originalmente la Internet se utilizaba más para efectos de aprendizaje o didácticos, si lo queremos llamar, y posteriormente alcanzó a laborar, aunque inicialmente se inició, o sea, tuvo su mayor plenitud con la parte didáctica, pero siempre se nació, digamos, para efectos empresariales, si le queremos llamar que el gobierno de los Estados Unidos es una empresa, ¿ya? Las redes sociales son cualquier herramienta digital que permite a los usuarios crear y compartir contenido rápidamente con la comunidad o en público, su comunidad o públicamente o privadamente, si yo tengo una red social o tengo una red privada, ¿no? Las redes sociales abarcan una amplia gama de websites y aplicaciones. Websites son sitios web. Entonces, en síntesis, las redes sociales son sitios web y aplicaciones que están diseñadas para permitir que las personas compartan pública o privadamente contenido de manera rápida, eficiente y en tiempo real. Yo diría en cualquier parte del mundo. ¿Ya? Sigamos. Aquí está el cuadro que ya lo vimos. Ahí les va a quedar, ¿verdad? ¿Cuáles son las redes sociales más utilizadas? Por lo menos, este es un estudio realizado en 2023, es bien actual. Por We Are Social o Mayweather. Mayweather, perdón, Mayweather y el boxeador. Mayweather en 2023. Y aquí está el lunes, el número uno, Facebook sigue siendo número uno, ¿verdad? Hasta llegar a Pinterest. Si ustedes se dan cuenta, aquí no aparece Instagram. Aquí dentro de las a nivel mundial. Pero ahora considero que ha dado pasos gigantes porque también se ha convertido en una red social que comparte no solamente información profesional, sino que también está teniendo anuncios y pues, o sea, SEO de paga. En España, ¿verdad? En El Salvador es Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, Snapchat y Pinterest, en ese orden, ¿ya? X no tiene mucho, pero ha crecido. En España, WhatsApp, ¿verdad? Y ahí están todos la cantidad de personas que lo siguen. Porque hay personas, por ejemplo, WhatsApp es un 94% del total, Instagram 68%, o sea, del total de las, no es que van a sumar todos los porcentajes, nos tendría que dar como un 1000% ahí, ¿no? Y eso no es posible, sino que del total de las personas de España, el 94% sigue a WhatsApp, pero también hay un 68% de ese 100% que sigue a Instagram y así sucesivamente. En América, Facebook, YouTube es el mismo comportamiento similar al que nosotros tenemos. Aquí aparece LinkedIn, ¿verdad? Casi que en la misma posición, bueno, un poquito más el otro. Este es un gráfico de barras horizontal y qué es lo que predomina en El Salvador, porque perfecto que de ustedes deben de saber cuáles son los que más están, pues dónde pueden publicar más contenido si fuera el caso que ustedes quieren trabajar o quieren publicar contenidos que sean de las empresas o de algún emprendimiento que quieran hacer. Continuemos. Las características. Lo que hace que las redes sociales sean únicas es que son amplias y relativamente sin censura. Esto puede, bueno, ahora hay un poco de más censura, ¿verdad? Porque por presiones gubernamentales, sobre todo en los Estados Unidos. Bueno, ustedes saben que inclusive querían prohibir a TikTok porque se sentían amenazados, que era lo que les expliqué cuando nació y por qué nació la Internet.
por ARPANET, ¿verdad? Entonces ellos se sentían como una situación, porque ahora la Guerra Fría, aunque dicen que no existe, pero siempre la tienen con Rusia y ha ingresado, pues ahí China, ¿no? Muchas empresas de medios sociales imponen algunas limitaciones, claro, como eliminar imágenes de violencia o de desnudez, pero existen otras con menos limitaciones sobre las que pueden compartir en otras formas de comunicación masiva como periódicos, estaciones de red y son, porque ya están digitalmente, son también redes sociales, ¿verdad? El streaming, por ejemplo, ¿verdad? Que hay unos prohibidos por paga y por lo que sea. Ahí hay menos restricciones. Cualquier persona con acceso a Internet puede registrarse para obtener una cuenta de red social, ciertamente. Y pueden utilizar esta cuenta para compartir el contenido que elijan, ¿ya? Entonces, el contenido que comparten llega a cualquiera que visite su página web o perfil, siempre y cuando sea público. El uso de hashtag en las redes sociales agrupan el contenido por tema, lo que permite a los usuarios conectarse con extraños que comparten contenido relacionado con un tema de interés específico. Digamos, el mismo ejemplo que les puse de los niños adolescentes, que les encanta los juegos digitales y pues ellos pueden ser un hashtag cualquier cosa, ¿no? Ahora, por ejemplo, no me extrañaría que ya hay, o no lo he visto, pues que haya hashtag Miss Universo y toda la gente que anda detrás de eso, porque eso va a suceder aquí en el país hoy en noviembre. Bien, el 18 creo que es. Herramienta, ¿cómo funcionan las redes sociales? Rapidito. Las redes sociales cubren muchos tipos diferentes de sitios web y aplicaciones. En función de estas herramientas también varía, o sea, de las que están ahí en la internet. Sin embargo, la mayoría de redes sociales comienzan con un usuario que crea un perfil, generalmente proporcionando un nombre y una dirección de correo electrónico. Bastaría eso para poder crear un perfil. Una vez se ha creado este perfil, los usuarios pueden crear y compartir contenido, ya lo hablamos. Un usuario de Instagram con una nueva cuenta puede hacer una foto y compartirla en su perfil con un título. Además, puede encontrar a otros usuarios cuyo contenido quiera seguir o comentar. Dependiendo del tipo de redes sociales, así también podemos seguir a otros, a un amigo, a un desconocido, a cualquiera. O suscribirnos en una página web que queramos seguir a un desconocido, pero que nos gusta su contenido que está compartiendo. También las redes sociales usan feeds, que es la autopista de navegación y sus contenidos, que permiten a los usuarios desplazarse por su contenido, así como algoritmos basados en los datos de perfiles de un usuario para ver qué es lo que estamos, qué nos gusta, qué quieren, lo que les decía del nuevo geomarketing, utiliza a las herramientas que ya vimos, ¿sí? Para obtener, indexar, les dije, era agrupar información que es importante para sus efectos, digamos, comerciales, ¿verdad? Entonces, el feed incluirá contenidos de usuarios seguidos y también de los que siguen y de los que nos están siguiendo, así como de entidades que pagan para promocionar su contenido. Puro SEO pagado, de paga. Hay un montón de tipos de redes sociales, algunos conocemos muy poco, pero ahí vimos, hay una lista de 15, ¿no? Entonces, pero las categorías podemos clasificarlas, por ejemplo, de social network, de media network, discussion network, review network y así, negocios y redes. Entonces regresamos solo para ver rápidamente un poco esta parte de los social networks, que es lo que más común conocemos nosotros, el social, ¿verdad? O sea, network es una red mundial social. Ahí entran todos. Las redes sociales se especializan en conectar e intercambiar pensamientos, ideas, contenidos y todo lo que ustedes quieran con otros usuarios. Ya dije, pueden hacerlo públicamente o privadamente, dependiendo de nuestro perfil, como lo tenemos en la internet. A menudo con usuarios que comparten gustos, preferencias, intereses, etc. Facebook y X, Twitter antes, son ejemplos de redes sociales.
Además, y aunque es más profesional que otros, LinkedIn también se considera una red social y ahora ya está más listos. Veamos la Media Networks. Media es, ahí ustedes pueden extrañar que no está Instagram, pero está dentro de una red social que es una Media Networks. A diferencia de las redes sociales, eso no quiere decir que no dejan de ser redes sociales, pero aquí es como un tipo, una clasificación, como por ejemplo, perdón, tan coloquial este ejemplo, pero los perros, ¿vale? Hay un pastor alemán y hay otro que, no sé si cabe, y hay otro un boxer, puede haber un Rottweiler, o sea, son todos son perros, pero tienen características diferentes. Perdón si es que no cabe, pero podría ser. Pero bueno, Media Network, a diferencia de las redes sociales, que se especializan en permitir que los usuarios compartan e intercambien pensamientos, igual todas lo hacen ahora porque han evolucionado, ideas y opiniones, las redes de medios se especializan en distribuir contenido como fotografías y videos. Aquí ya estamos entrando. Instagram y YouTube son ejemplos de esto. Y ahora TikTok. Un usuario de YouTube, por ejemplo, cargará un video que ha creado y otro usuario puede hacer clic en me gusta o no me gusta, comentar, ¿sí? Dejar una reseña, ¿verdad? O comentar el video, compartirlo, lo que sea. Si disfrutan el video lo suficiente, la persona que lo está viendo, un usuario puede optar por suscribirse al creador para que aparezcan nuevos videos de ese creador en su feed. ¿Por qué? Porque me interesa saber sobre eso. Por ejemplo, alguien que sigue a EDH, EDH el diario de hoy o lo que sea, pues podemos seguir a quien sea. Algunas creadoras de contenido que son de interés para nosotros, por ejemplo, Community Manager podría estar interesado en ver el tipo de contenido que está generando cualquiera, red social que sea de nuestro interés. Bueno, ¿hay preguntas hasta este momento? Ok, continuamos. ¿Seguros? ¿Todo está claro? Jóvenes, ¿está claro todo? Sí. Va, Sí, todo perfecto. bien. Ok, excelente. Continuemos entonces. Bien, déjenme poner acá esto. Bien. Las que son otro tipo de redes sociales son las de Discussion Network. Las redes de discusión como Reddit son el medio ideal para publicaciones que pueden generar una discusión en profundidad entre los usuarios. Yo de verdad les digo a ustedes que si tienen oportunidad de estar laborando para una empresa y tienen algún contacto con el administrador o sí, con el social media manager, que es el encargado de ver cuáles son los contenidos que se van a subir. Inclusive podría ser que él sea el mismo generador del contenido, aunque es diferente, pues, pero en las empresas pequeñas, como somos todólogos, podría ser. Pero en síntesis, lo que quiero es de que ustedes le sugieran que hagan un blog dentro de su página web, ¿verdad? Eso es bien importante porque genera mayor presencia, o sea, el SEO, hay más seguidores y genera más tráfico. Y si hay más tráfico, hay más embudo, y si hay más embudo, o hay más lead, si hay más lead, hay más conversiones a ventas, que es lo que al final nos interesa. Ah, bien. De allí. Decíamos eso, ¿verdad? Pues, estos pueden dejar respuestas detalladas en la sección de comentarios, ¿ya? Los usuarios. Y otros pueden responder directamente a esos comentarios. Y esto lo puede responder directamente el dueño de esta red social. Entonces, permitiendo así la interacción
el engagement que le llamamos, el compromiso, o sea, más que todo la conversación, y esta se va ampliando porque va alcanzando más personas. Además, si es un contenido que es importante, yo, por ejemplo, si me interesa, puedo compartirlo con otros que es importante y así va creciendo esa interacción. Entonces, una vez se ha generado la interacción, ya está, digamos que en mi tienda, por decirlo de esa manera. Entonces, ya ahí yo soy el responsable de que se quede conmigo o que se vaya. Obviamente queremos que se quede con nosotros, ¿no? Bien. Los sitios de blog como WordPress también pueden incluirse en la categoría de redes sociales, redes de discusión, aunque algunos considerarían bloguear su propio tipo de redes sociales. Review Network de revisión son las redes de opinión como Yelp y TripAdvisor, Booking, Expedia y todo ello. Y ellos hacen mercadeo de afiliación, se llama, mercadeo de afiliación. Agregan aspectos de redes sociales a las reseñas de los, y ahí dejamos reseñas, ¿no? Comentarios, de los usuarios de productos y servicios. Y esto es bien importante en el momento para mí, es muy útil porque en base a estas reseñas o a estos comentarios, yo puedo tomar decisiones que van a afectar positiva o negativamente a estas redes sociales que hacen este tipo de contenido, ¿no? Por ejemplo, si ustedes en Facebook van y buscan, bueno, aquí acaba de haber un evento importante que se llama es la pesca del marlin, ¿no? Que se hizo en Hotel Bahía del Sol. Ustedes pueden llegar y si quieren, digamos antes que hubiera sido la semana que recién pasó, porque fue en este fin de semana, desde el viernes o el jueves creo que comenzó. Si ustedes hubieran estado interesados en ir, hubieran entrado, buscan en Facebook a Hotel Bahía del Sol, ellos tienen su propia página, tienen su blog, pero cuando entran es para ver cuáles son las reseñas que hay allí. Ahí pueden ver que se portaron mal, que no sirven, que las habitaciones son feas o al contrario, es un hotel de primer mundo y que el evento, bla, 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 todo lo demás, ¿ya? Entonces los usuarios además pueden interactuar y poner ahí su reseña, pues. Además pueden dejar directamente sus comentarios y pueden hablar directamente con las personas que son responsables de las redes sociales, ¿verdad? Ok. Negocios y redes sociales, ¿ya? Cualquier persona puede inscribirse en las redes sociales. Cualquiera, yo creo que todo el mundo hasta ahorita tiene redes sociales. Estas plataformas se han convertido en una parte importante y fundamental del marketing para las empresas de todos los tamaños. De todos los tamaños. Y lo es tanto que algunas hasta se están especializando en ciertos sectores económicos de los países. Ya, bueno, ustedes saben cómo el segmento o el sector económico de las TIC, de las ¿cómo se llama? De las tecnologías de investigación y comunicación, ¿no? O de información y comunicación, básicamente, las TIC. En marketing, el marketing en las redes sociales es el uso de estas plataformas, ¿ya? Antes, como digo, no se utilizaban para fines mercadológicos, sino que eran de pura comunicación y de compartir ideas y todo lo demás. Pero ahora, dado que habemos un montón de gente que la estamos viendo, ahí nos meten la información. Y lo que ha evolucionado últimamente, que ya se lo mencionaba también, es el marketing nativo, que es que ahora no es intrusivo ni invasivo, sino que es muy sutilmente entra, y ya se lo expliqué anteriormente. Pero bien, el marketing en redes sociales es el uso de plataformas de redes sociales para conectarse con tu audiencia, conectar con mi audiencia, para construir tu marca, o sea, ¿hacer qué? La arquitectura de mi marca o el branding de mi marca.
aumentamos las ventas, fidelizamos a los clientes e impulsamos el tráfico del sitio web, mi sitio web, ¿ya? O el de otras personas a través de los comentarios o de seguirlos nosotros como usuarios de las páginas web. Entonces, ¿qué implica? Publicar excelente contenido en tus perfiles de las redes sociales, y estoy hablando personalmente o empresarialmente, o como un emprendedor, o como yo que tengo mi empresa. Escuchar e involucrar a mis seguidores es súper excelente. El marketing o las redes sociales han evolucionado, pero exageradamente. Ahora, yo les decía, antes no lo tomaban en cuenta, ya vimos un poco de la historia, pero actualmente de verdad nos chinchinean y estamos ahí viendo de qué manera nos hacen sentir súper full, excelente, como la persona última del mundo, aunque todos sabemos que las redes sociales son eso, y en cualquier parte del mundo me pueden ver, o sabemos que pueden seguir a, por ejemplo, ¿a quién? A Netflix, por ejemplo. Puede ver a alguien en Alemania y está utilizando una cuenta que ha sido generada aquí en El Salvador, pero bueno, lo importante es que nos están escuchando, ¿no? Aunque están, digamos que avivando, pues, estos streaming, ¿no? Pero el punto es ese, ¿no? Netflix, por ejemplo, yo puedo tener una cuenta aquí y cederle a Uruguay, pues, aunque, como digo, hay países donde ya no permiten eso porque, por ejemplo, si, ¿cómo se los explico? Si yo inicié Netflix en mi computadora, en mi laptop personal, y yo genero una cuenta para 3 o 5 personas, porque hay, entonces, cuando alguien en Honduras, en Guatemala, en cualquier país, está viendo la misma cuenta que yo tengo, pero lo hace a través de una Smart TV, no lo reconoce. Entonces, ahí hay problemas, o sea, está evolucionando exageradamente. Pero bueno, ¿qué implica esto? Publicar excelente contenido en los perfiles de mis redes sociales, escuchar e involucrar a nuestros seguidores, analizar los resultados con las herramientas digitales que les acabo de decir, y hay otras de Meta, ¿verdad? Y publicar anuncios coherentes e impactantes, coherentes con mi marca, coherentes con mis colores, con mis textos, con mi mensaje, como es Coca-Cola, por ejemplo, tienen coherencia en sus colores, en sus textos, en sus contenidos, en los tipos de anuncios que están tirando ellos, que, no, no, que están tirando, que están compartiendo, que están subiendo, ya, están tirando, no, ¿verdad? Tirando las garduñas como dulce cuando van en los desfiles, ¿verdad? Bueno, el marketing en redes sociales comenzó con la publicidad. ¿Ya? Ahí comenzó el marketing. ¿Ya? Entonces empezaron a hacer publicaciones porque antes solo había SEO orgánico, no había el por paga, ahora sí hay por paga. Ahí es una de las ventajas que tiene respecto al marketing tradicional, ¿no? Que es bien barato y puede llegar instantáneamente a cualquier parte del mundo y a quien yo quiera. Las empresas compartían su contenido en las redes sociales para generar tráfico. No tráfico de vehículos, tráfico de personas viendo, ¿verdad? En sus páginas web. Y con suerte también generar ventas. Pero han evolucionado tanto y mucho más allá de ser un solo lugar para transmitir contenido. Ya hay hasta compras, hay plataformas y pasarelas de pago y todo eso. Hoy en día las empresas usan las redes sociales de muchas maneras diferentes. Una empresa preocupada por lo que la gente dice sobre su marca monitorea las conversaciones en redes sociales y responde a las menciones relevantes. ¿Ya? Escucha y participa en las redes sociales. Una empresa que quiere comprender su desempeño en redes sociales y su desempeñando, me fui, su desempeño es. Su desempeño en redes sociales analizará su alcance, lo que ya les expliqué, su compromiso y sus ventas. Y las impresiones, inclusive.
con una herramienta de análisis de redes. Allá ya se las di, ahí tienen algunas para que comprendan qué tipo de herramientas pueden utilizar. Una empresa que quiere llegar a un grupo específico de audiencia a gran escala publicará anuncios de redes sociales altamente dirigidos. Es la publicidad en redes sociales que va dirigido específicamente a cierto target, no a otros. Que lo pueden ver, sí, pero a mí me interesa que llegue a los jóvenes no mayores de 25 años y este producto es para ellos. No va para niños, sí para jóvenes hasta 25 años. Y eso lo podemos perfectamente controlar y visualizar cuál es el desempeño que están teniendo mi marca o mi empresa en esa red social. Es más, yo puedo decir en cuál red social me conviene y en cuál no, aunque ahora no es como antes. Que antes decían, no, LinkedIn no, porque eso es para profesionales. No, TikTok no, porque eso es para bichos y puros videos. No, que YouTube, ahora todas las redes sociales están aprovechando esa efervescencia social que hay de querer estar en todas las redes sociales. ¿Ya? Y a mí me dicen algunos, mira, y tú tienes TikTok, si hasta ruco me. Y no haces otra empresa. Y para mí, por ejemplo, yo puedo ver qué clase de yo puedo hacer un reel o un video o algo ayunco que vaya relacionado, bueno, no, perdón la palabra, no, un reel que vaya, un video que vaya relacionado con un producto que yo estoy haciendo, ¿por qué no, pues? Por eso rompieron barreras. O ya no es como antes, que era bien, sí, bien tajante y cortante el hecho de que yo voy a estar en una red social o no. Puede estar en la que uno quiera. Una empresa que quiere comprender su desempeño, ya lo vimos, ¿verdad? Analizará su alcance, su compromiso y sus ventas con una herramienta de las que ya vimos. Una empresa que quiere llegar a un grupo específico de audiencia a gran escala publicará anuncios de redes sociales altamente dirigidos. ¿Ya? ¿Preguntas? No creo que no hayan preguntas. Bueno, me voy a dar por satisfecho que no hay preguntas. Bien, veamos ahora unas estrategias en redes sociales. Antes de publicar algo en las redes sociales, demos un paso para atrás y veamos la imagen más grande. O sea, la imagen es, digamos, no es que voy a ver esta imagen más grande, sino que todo lo que hemos estado viendo, ¿verdad? El primer paso es pensar en tu objetivo, o sea, ¿a quiénes voy yo dirigido? O sea, ¿qué es lo que yo quiero lograr con la estrategia que voy a implementar? Por ejemplo, una estrategia puede ser un email marketing con Mailchimp. Una estrategia, bueno, una estrategia son todas las acciones mercadológicas que se hacen de una manera específica para lograr un objetivo. Esa es una estrategia. Entonces, otra estrategia mía puede ser solo estar en YouTube, por ejemplo, se me ocurre, ¿no? Otra estrategia mía podría ser lo que ya le dije antes, dirigirme a un segmento específico con un contenido específico para la gente que me interesa, a mí, ¿no? Es una estrategia, pues, ¿verdad? Como es una estrategia tradicional, hacer una un perifoneo, va. Cuando andan los carritos esos con unas bocinas y andan armando una gran bulla y anunciando la marca, ventajas, y además en algunas ocasiones se quedan en un punto específico y ahí empiezan a regalar cosas y que o las corcholatas o traen envoltorios de jabón X y te damos, eso es una promoción, es una estrategia, ¿verdad? Ahora trae uno para acá. Podría ser una estrategia que en todas las redes sociales yo puedo pasar contenidos similares. Por ejemplo, como la estrategia que está siguiendo en este momento TCS con Ven a Bailar, que a pura fuerza, por no decir que a puro tubo, han hecho que la gente vote en TikTok, es porque quieren entrar en la línea de TikTok.
ya, porque como la gente que está ahí no conectan con TikTok, pero bueno, ellos quieren hacer eso. Entonces, esa es una estrategia de ellos, que todas las votaciones y todo, y el que más subo, por ahí yo no veo ese programa, pero vi al principio para saber de qué se trataba. Entonces, pero si hacen ellos y obligan, porque básicamente es una obligación, que si yo quiero participar en ellos, con ellos, y hacer ganar a mi grupo que mejor baila, yo tengo que hacer todos mis comentarios a través de TikTok. Entonces, esa es una estrategia, ¿verdad? Es como The Voice. A mí sí me gustaba mucho. Tengo días de no verlo. Pero es un programa de los Estados Unidos. O hay uno que es bien, bastante bueno, que es America's Got Talent, creo que se llama. Ahí tienen una forma estratégica digital de hacer votar a sus personas. Entonces, esa es una estrategia digital. Algunas empresas utilizan las redes sociales para aumentar el conocimiento, ¿no?, de su marca. Otras lo utilizan para impulsar el tráfico y las ventas del sitio web y la fidelización de los clientes, que al final es lo que queremos, que sigan con nosotros. Las redes sociales también pueden ayudar a generar compromiso con tu marca, ¿sí? El engagement famoso, crear una comunidad y servir como un canal de atención al cliente para tus clientes. ¿En qué plataforma de atención al cliente? Sí, se vuelve un poco repetitivo. ¿En qué plataforma de redes sociales te quieres enfocar? Eso lo deciden ustedes. ¿Qué tipo de contenido quiero compartir? Ustedes lo van a decidir, ¿verdad? Vayamos a publicar y publicar, planificar y publicar, ¿verdad? En marketing, en redes sociales para pequeñas y medianas empresas, generalmente comienza con una presencia constante en las redes sociales. Cerca de 3 mil millones de personas usan las redes sociales. Al estar presente en las plataformas de redes sociales, le das a tu marca la oportunidad de ser descubierta por futuros clientes. ¿Ya? Entonces, escuchar y compromiso. ¿Sí? Les decía yo la vez pasada que hay empresas, todavía hay, que se llama Escucha Activa. Tienen un nombre en inglés que se me ha olvidado. Entonces, pero, por ejemplo, ya viene la época de las campañas políticas. Entonces, no todos son capaces, porque se requiere una reinversión, son capaces de escuchar en todas las áreas que es lo que están hablando. Por ejemplo, alguien que va para alcalde puede escuchar geográficamente qué es lo que están hablando las personas. Y eso lo investiga a través de la escucha activa. Pero puede ser que ahora que van a haber municipios unidos, no esté escuchando lo que están diciendo en otro municipio que va a formar parte, un distrito que va a formar parte de un municipio. Entonces, esto también paga para que estén escuchando al otro municipio y ver qué solución pueden proponer en su campaña política. Entonces, adquieren compromisos. A medida que tu negocio y las redes sociales sigan creciendo, las conversaciones sobre tu marca también aumentarán y las ventas. La gente comentará en tus publicaciones, en sus publicaciones de redes sociales, te etiquetará en sus publicaciones y te enviará un mensaje directamente, bueno o malo, depende de nosotros. Y alcance e impresiones. Es todo, mis estimados amigos, ¿verdad? Así es que espero que les haya quedado claro. Yo les comparto después de la reunión que sigo, porque ya tengo otra, les voy a compartir esta fantástica publicación que hemos visto ahora, esta presentación. Ok, nos vemos mañana, ¿les parece? Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias. Para servirles, para servirles. Entonces, ¿alguien estaba levantando la mano? Marlene, le voy a pedir que sea rápida si no. Bueno. Ah, no puede hablar, Marlene. Ah, claro, ya saben, para servirles esto de gracias, ya saben, NP, Marlene, no puede hablar quizás, NP, no entiendo qué, no puedo,
Le hace falta la H de hablar, NP, no sé qué. Bueno, finalizo. Pasen feliz noche. Yo les voy a compartir más tarde, o tal vez en un ratito. Que estén bien. Saludos. Gracias, feliz noche. Bueno, feliz Gracias. noche.